culturales de la historia y que a partir de 1325 iba originando una de las civilizaciones más destacadas de México, los mexicas, se habían establecido cerca del lago de Texcoco. ¿Y qué mejor nombre para esta tierra que Tenochtitlan? ¿Qué significa? Lugar de la cuna de piedra. Habían pasado más de 200 años de fundación de la gran tierra mexica, donde había muchas cosas, como el comercio, las danzas, guerreros, sacrificios, puestos sociales. Pero lo que marcó tanto como nada en el mundo fueron las escuelas. El honor y el futuro eran algo que definía al hijo de cualquier mexica. Un hijo debía proteger su honor familiar. De otra manera, y ante cualquier falta, era castigado. Los padres creían fielmente en el futuro. Ese futuro era dependiente de su descendencia. Para asegurar que su honor permaneciera estable ante él, paso del tiempo. Forjaban no solo humanos, sino hombres y mujeres de bien. Ante la necesidad de educar a los hijos en múltiples ámbitos, se crearon estas escuelas, que según el estatus social, estaban enfocadas en el arte de gobernar, en trabajos comunes, la guerra o las artes. El Carmeca era un espacio educativo para la nobleza y se enfocaba en conocimientos teóricos y en el estudio de los astros, tanto como el de la política. El Tepoztlán, por otra parte, era una escuela para la clase social de menor prestigio ante la nobleza. Era más para los agricultores y guerreros. Y el Cuicacalli era la casa de campos. Su nombre no era al azar, pues en esta escuela se enseñaban las artes y sus expresiones. Hay que aclarar que solo podían asistir a estas escuelas los hombres, excepto en el Cuicacalli, la casa de campos. Un centro educativo donde acudían los jóvenes para aprender música y danza e historia a través de las artes. Los alumnos aprendían alabanzas a los dioses, música e historias memorizadas. Ante esta escuela acudían jóvenes de ambos sexos, que recibían clases en salas separadas y solo se reunían para practicar cantos y bailes. Cuando asistían al Cuicacalli, eran vigilados por ancianos y ancianas. Estos se encargaban de observar que se cumplieran las estrictas reglas de comportamiento social y podían intervenir ante cualquier falta. Se enseñaba a los jóvenes a construir y tocar instrumentos como el huehue o el atecocoli. Ya que en Tenochtitlan los músicos cumplían una función importante, eran encargados de llamar a los fieles a la oración. Además, el pueblo mexica celebraba rituales acompañados con música y canto. Las melodías tenían cinco sonidos. Los ritmos se acompañaban con tambores. Los maestros del Cuicacalli eran sobre todo sacerdotes especializados en música. Se organizaban jerárquicamente, siendo el Tlapitzcantzin el maestro encargado de enseñar los cantos y marcar el ritmo. El Zapotlehuitzin era el encargado del coro y de la práctica diaria. Hoy les presentaremos Cuatlín, una de las danzas representativas de la civilización mexica. Su significado conlleva la que lleva su falda de serpientes, formando la trama de vibraciones ondulantes que se entretejen en la cara de la tierra y son las variadas formas de energía que despide la feminidad en los diferentes periodos que regulan su fertilidad. Es decir, significa para nosotros la armonía que nuestro organismo debe existir. Es el sentido armónico producto de la salud. Thank you.
día, buen amanecer, ¿cómo estamos todos? Bien, muy bien. Hoy, en nuestro amanecer, en nuestro día, vamos a realizar movimientos. Hoy vamos a ver movimientos de danza. Hoy vamos a practicar lo que hemos aprendido en otras ocasiones de pedir permiso a la persona, a las ofrendas, a nuestros rumbos, cuatro rumbos energéticos. Y también vamos a ver la parte de los movimientos representativos de nuestros cuatro elementos: el agua, la tierra, el viento, el fuego. Vamos a, compañeras que van a hacer su parte de formación y de ofrenda, tomen su lugar, por favor. O por todo, conmigo, a su propósito, vamos a aperturar todos los demás compañeros que estamos en el lugar. Vamos a acompañar a la ofrenda que vamos a realizar. Los compañeros que están aprendiendo vuelven, donde está Temastiani, donde está Simón Temastiani, por favor, para que sigan sus señalamientos para nosotros. Primeramente vamos a nuestro grupo, representantes. Tierra, fuego.
recursos, nuestros elementos de agua y de tierra.
En la BEM somos Orgullo Normalista.